Bendecidas mañanas para todos. Sean una vez más bienvenidos a este su programa Matutino TV. Dios les bendiga. Agradecida por compartir con ustedes en estas mañanas una vez más la palabra de nuestro Dios. Gracias al que nos da la vida y nos permite transmitir para ustedes en estas mañanas. Vamos a tener la lectura en el libro de Jeremías 32, versículo 19, y dice así: Grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según tus caminos, sus caminos, perdón. Ya usted sabe. Dice aquí que los ojos de Dios están abiertos sobre todos los caminos de nosotros, los hijos de los hombres, para dar a cada uno según nuestros caminos. ¿Eso le da miedo o lo hace sentir feliz? Si le da miedo, usted tiene que revisarse y comenzar a actuar de la mejor manera. Si lo hace sentir feliz, entonces usted está haciendo las cosas bien, usted va encaminado por el buen camino. Dice aquí que tenemos un Dios grande en consejo y magnífico en hechos. Si usted quiere andar bien, póngase en las manos de Dios. Porque no por nada dice este versículo lo que le leí, grande en consejos y magnífico en hechos. Ya usted sabe, nadie lo va a corregir a usted como lo corrige nuestro Dios. Porque encima de que es buen padre, es misericordioso. A veces nosotros los padres humanos, cuando vamos a corregir o a pegar, porque aquí en mi país todavía se usa eso de pegar, yo no sé cuántos padres lo hacen, pero a veces uno se va, se le sale la paciencia, como le digo yo a mis hijos, y los corrige. A mí, yo pocas veces le pego porque me da tristeza. Después entonces que le pego, entonces me siento triste por haberlo hecho. Yo creo que Dios se siente peor cuando nosotros cometemos algo mal que tiene que corregirnos. Pero Él sabe que tiene que hacerlo porque es por nuestro bien. Entonces, dice aquí, grande en consejo. Si usted quiere ser bien aconsejado, ore y pídale a Dios que le indique la mejor cosa para hacer. Dice, magnífico en hechos. Porque sus ojos están abiertos sobre todos los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus obras. Ya yo le dije, si a usted eso lo hace sentir feliz, usted está por el buen camino. Ahora, si usted se siente triste cuando dice que Dios le va a dar a cada uno según sus obras, entonces trate de encaminarse por el bien y de arreglarse. Porque los tiempos no son para perderlos, perdón, los tiempos son para aprovecharlos. Estamos aquí prestados y no sabemos, solo Dios sabe el día en que nos toca partir de esta tierra. Entonces, mientras Dios nos dé la oportunidad, aprovechemos el tiempo, porque perderlo no sirve de nada. El Señor les bendiga, pasen muy buen resto del día y vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Tomás Castro, Santiago Cuesta y Henchi Suero. Matutino TV, tres verdades. Desde el estudio SCK Virtual en Santo Domingo.